Bueno, ya más personas se van conectando. Buenas noches a los que acaban de ingresar. Estamos dando unos minuticos para que terminen de ingresar más personas y daremos inicio en unos minutos. Bueno, siendo 7:05, le doy la bienvenida nuevamente a todos. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse con nosotros en uno de los webinars del ciclo de webinar de marketing y branding de la Escuela de Marketing y Branding del Poli. Pues como bien saben, esta noche estaremos hablando sobre la importancia del brand equity en el mercadeo y publicidad. Estamos aquí con el profesor Leonardo Ortegón Cortázar, para que sepan un poquito quién es este personaje que nos acompaña hoy. Es un doctor en marketing de la Universidad de Valencia y magíster en psicología del consumidor. Está categorizado desde 2019 como investigador senior en Ministerio de Ciencias y ha recibido dos premios internacionales por la calidad de sus contribuciones en marketing, una por la European Academy of Management y otra por organización internacional enfocada en investigar el uso de la tecnología 4.0 en marketing y afines. Nuestro profesor Leonardo también ha sido directivo y vicepresidente de mercadeo en la empresa Interrapidísimo, liderando siete gerencias nacionales. Y sus principales áreas de trabajo son proyectos de investigación de mercado, planes de mercadeo, gestión de la experiencia del cliente y desarrollo de marcas. Así pues, le doy paso a nuestro docente del día de hoy para que nos hable acerca de la importancia del brand equity en mercadeo y publicidad. Muchas gracias, Brenda. ¿Me escuchas muy bien?
Súper bien, profe. Adelante. Bueno, entonces, pues para todos ustedes, mucho gusto. Como decía Brenda, mi nombre es Leonardo Ortegón Cortázar, voy a acompañarlos en este webinar, en donde vamos a hablar de la importancia que tiene el concepto Brand Equity en mercado de publicidad. Por tanto, pues esta charla está dirigida para personas que quieran seguir aprendiendo, seguir formándose en torno a lo que es el mercadeo y la publicidad, y particularmente a través de un concepto importante que se utiliza hoy en día en la gerencia moderna. Bien, para dar contexto de esta charla, como bien decía ahorita Brenda, pues yo soy profesor del Politécnico actualmente, profesor titular. Adicionalmente, pues tengo un doctorado en marketing de la Universidad de Valencia y soy profesor en diferentes programas y universidades asociadas a maestría, incluyo también MBAs. Entonces, pues vamos a hablar acerca de lo que es el brand equity desde una perspectiva de mercadeo, desde una perspectiva de publicidad, pero también, y algo que me gusta muchísimo, es desde la perspectiva de los negocios, y es el por qué desarrollar, el por qué insistir, el por qué fomentar la construcción de brand equity. Y para eso, precisamente, pues vamos a comenzar hablando así rápidamente de este concepto de qué es el brand equity. Lo primero es que el brand equity es un concepto relativamente nuevo, y cuando estamos hablando de relativamente nuevo, estamos hablando para el mercado de Colombia. En diferencia a, digamos, lo que es la literatura internacional, particularmente en Estados Unidos, en donde este concepto de brand equity pues ya se venía hablando desde la época de los 80s. Imagínense, desde los 80s estamos hablando ya cerca de 40 años, pero hasta ahora en Colombia, en Latinoamérica, se ha venido introduciendo este concepto y resulta importante desde el punto de vista de la gerencia de marca, la gerencia comercial y la gerencia de mercadeo moderno. ¿Listo? ¿Qué nos dice, digamos, la primera aproximación en torno a este concepto de brand equity? Lo primero es que el brand equity sigue siendo un problema desde el punto de vista de su definición. Y ahí ahora vamos a hablar desde el punto de vista de lo que ha sido las experiencias en clases, en reuniones, en juntas directivas y demás. Y es que al parecer las diferentes personas, cargadas en este caso por sus diversas profesiones, tienen un concepto diferente de lo que es brand equity o incluso de lo que viene siendo el equity. Algunos traducen el brand equity simplemente como una gestión de marca efectiva, otros lo hablan como un capital de marca, otros lo hablan como un valor de marca y otros lo hablan como una equidad de marca. Entonces, tal vez ese problema de que hoy en día siga existiendo como una definición un poco ambigua o una connotación ambigua pueda deberse a que es un concepto anglosajón. ¿Qué quiere decir que sea un concepto anglosajón? Quiere decir que es un concepto que está en inglés y que de una u otra forma, dentro de nuestra ocupación de marketing y publicidad, pues estamos familiarizados con estos conceptos, pero como que no le damos uniformidad. Entonces, esa va a ser como una de las principales dolencias que tenemos en este momento hacia este concepto de brand equity. En segundo lugar, vamos a hablar de que existe un punto de vista divergente acerca de lo que es el brand equity, de su importancia, de cómo manejarlo, cómo analizarlo desde el punto de vista de la gerencia comercial, de mercadeo, ventas, servicio e incluso también de la publicidad. ¿Y por qué? Porque el brand equity tiene diversas connotaciones. De acuerdo a la profesión o de acuerdo al área de estudio, el brand equity lo podemos ver desde una perspectiva financiera. Cuando hablamos nosotros de la perspectiva financiera, estamos hablando desde una perspectiva contable. Y ahí vamos a hablar nosotros de cuánto vale o cuánto cuesta una marca, tanto a nivel Colombia como a nivel internacional. Entonces, ahí comenzamos a hablar nosotros de una auditoría de sistemas contables. Y esa auditoría muy seguramente va a hablar de poder analizar los últimos 5 periodos o los últimos 5 años respecto al comportamiento de una marca específica en términos de sus ventas, en términos de sus utilidades, en términos de su patrimonio, en términos de su rentabilidad y en términos de su capacidad de endeudamiento. Y esa perspectiva, digamos que ha sido muy importante desde la contabilidad y desde el comportamiento financiero de los negocios, respetando en este caso su naturaleza, que podríamos decir que es una naturaleza de valoraciones de intangibles. Pero dentro del escenario del mercado y la publicidad, vamos a hablar del brand equity no desde la perspectiva contable, sino que la vamos a hablar desde la perspectiva del consumidor. Y esta perspectiva del consumidor quiere decir la importancia que desarrolla un cliente, un consumidor, hacia una marca, y esa importancia se ve reflejada en preferencia, en lealtad, en disposición a pagar precios más altos, en perdonar errores, en buscarla, en recomendarla y muchas otras características que vamos a ir viendo dentro de este webinar de
¿Por qué es importante el brand equity dentro de la gerencia de mercadeo y la gerencia de publicidad moderna? Bien, algunas consideraciones del brand equity. La primera, el valor de marca, brand equity, ha sido uno de los conceptos de marketing más populares y potencialmente importante desde los años 80. Y desde los años 80 estamos hablando dentro del contexto de Estados Unidos. Si hablamos en el contexto latinoamericano y en el contexto de Colombia, estamos hablando que este concepto de brand equity se viene desarrollando es en la última década para nuestro país, en la última década. ¿Y por qué se ha venido desarrollando y se le ha prestado tanta atención? Sencillo, porque la entidad más importante a nivel del mercadeo, desde el punto de vista internacional, definió que uno de los objetivos y propósitos estratégicos de todos los gerentes o de todas las personas que profesan el marketing y la publicidad es desarrollar brand equity, ¿sí? Y cuando profesa eso, dice que el propósito fundamental de todos los directivos, de todos los gerentes, de todas las personas que trabajan en mercadeo y en publicidad, es desarrollar brand equity, lo define la AMA, la Asociación Americana de Marketing, pues hombre, se convierte en un tema de tendencia, se convierte en un tema de importancia. Y por eso va a ser nuestra primera idea de por qué analizar el brand equity desde la perspectiva de mercadeo y publicidad. Primero, porque lo establece la entidad más importante. ¿Listo? Ahora, vamos a ver y por qué lo establece. Bueno, lo vamos a mirar más adelante. En segundo lugar, también vamos a observar en este webinar que la característica es que la construcción del valor de marca se considera el aspecto más importante en todo el proceso de branding, teniendo en cuenta que la gerencia de mercadeo moderna habla de que todos los especialistas profesionales y directivos que trabajan en mercadeo realmente lo que están haciendo es construcción de marca día a día. ¿Y por qué la marca? Sencillo, y eso lo vamos a mirar en otros webinars a cargo pues de los profesores y especialistas de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano. Y es precisamente porque el objeto de estudio del marketing es la construcción, propuesta, administración de valor. El concepto de valor, propuesta de valor. Y el valor, desde la perspectiva de orientación al cliente, orientación al consumidor, se le denomina marca. Entonces, si hablamos que la gerencia de mercado moderno tiene una orientación a consumidor y el consumidor llama a todo lo que hagamos nosotros marca, y la marca es un activo que se trabaja estratégicamente bajo el concepto de branding, diríamos que el pilar fundamental de si esa construcción de marca está bien o está mal va a ser el valor de marca, el brand equity. ¿Listo? Bien, pasamos a la tercera consideración, así importante de entrada, así de base para la charla de hoy. Y es la importancia del valor de marca es equivalente o superior a los activos tangibles de una empresa. Entonces aquí comenzamos a hablar de repente, de informes de mercado que aparecen en redes sociales, aparecen en, de repente, diferentes portales a nivel de negocio, que nos habla de cuánto cuestan las marcas. Entonces tal vez ustedes han escuchado de cuántos millones de dólares cuesta Disney. ¿Cuántos millones de dólares cuesta Netflix? ¿Cuántos millones de dólares cuesta Google? ¿Cuántos millones de dólares cuesta TikTok? ¿Y por qué? Porque hoy en día existe una orientación de poder capitalizar la marca desde el punto de vista de su valor económico y compararlo frente a lo que es la infraestructura, la tecnología, la cobertura, los puntos de atención y todos los estudios que analizan el brand equity se han dado cuenta que el brand equity, la reputación que tiene una marca, es superior al valor económico, a secas, entre comillas, de lo que es la marca en sí misma, en términos de infraestructura, equipos, instalaciones, mobiliario, nómina y demás. ¿Vale? Para eso, pues, hay algunos métodos muy especializados que, pues, en este caso lo miramos nosotros a través de los programas de mercado y publicidad del Politécnico Gran Colombiano, en su modalidad de carrera profesional, especialización o maestría. Y, por ejemplo, uno de los más citados es el método Interbrand. Y este método es un método que compara y genera unos coeficientes a partir de una perspectiva financiera y una perspectiva de investigación de mercados especializada. Y eso, pues, es donde genera, en este caso, ese potencial, ese valor económico del cual les vengo hablando. Bien. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, la consideración con la cual empezamos este webinar es que las empresas con alto valor en sus marcas también tienen mayor rentabilidad, ¿sí? Es decir, hay una correlación entre el valor de marca y la rentabilidad. Y esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos marcas y desarrollamos una marca valiosa,
altamente vinculada con el consumidor, eso va a afectar la rentabilidad. ¿Y por qué afecta la rentabilidad? Porque ese vínculo que el consumidor establece entre las marcas y los productos y esa preferencia hace que nuestra utilidad, desde el punto de vista de siendo directivos o gerentes, pues resulte mucho más alta. ¿Listo? Esto yo lo he visto, digamos, desde el punto de vista de trabajar con diferentes mercados. En este momento se me viene a la mente un estudio de mercado que hice en el mercado de agroquímicos aquí en Colombia, en donde pues me contrataron precisamente para hacer un diagnóstico de brand equity. Y al realizar ese diagnóstico de brand equity, yo lo comparaba con los libros contables de esos trimestres y de esos periodos y encontrábamos una correlación positiva entre el brand equity que había desarrollado en este caso esta empresa de la industria de agroquímicos y la rentabilidad que había tenido durante esos periodos. Adicionalmente, pues hoy en día se viene trabajando muchísimo. Hay por lo menos otra experiencia a partir de las empresas en las que he trabajado de consultoría, en donde pues han tenido un énfasis en lograr analizar ese vínculo y ese valor de marca que han desarrollado en el consumidor. Y para eso, pues vamos a seguir explorando con casos reales lo que está pasando dentro de esta propuesta relativamente reciente en Colombia y Latinoamérica, pero ya siendo un modelo ya de bastantes décadas a nivel internacional, particularmente con procedencia en Estados Unidos. Bien, vamos a seguir hablando acerca de este concepto de brand equity, ¿sí? Del valor de la marca. ¿Cuáles son sus beneficios desde el punto de vista del negocio? Desde el punto de vista de una persona que trabaja en marketing, dirige mercado en una organización, trabaja en publicidad y la publicidad pues tiene unos indicadores y unas métricas numéricas en términos de ventas, indicadores de gestión y demás. Entonces vamos a mirar algunas características interesantes. La primera es que definitivamente trabajar y lograr brand equity, valor de marca, aumenta las preferencias en el consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor está dispuesto a buscar la marca que ha desarrollado Brand Equity. ¿Listo? Y cuando hablamos de buscarla, estamos hablando de esperarla, ¿sí? ¿Qué significa esperar? Que cuando la persona llega a un establecimiento, hablemos nosotros de ropa, de toda la industria de vestuario, de vestimenta o de confección, pues la persona llega al establecimiento y dice, hombre, me encanta esta marca. Tengo conocimiento de esta marca hace mucho tiempo, me gusta el marketing, la publicidad, me identifico con esta marca y de repente no está la talla del personaje, no está la talla. Entonces la persona dice, ah, ok, por favor, pregunto cuándo de repente estará disponible en mi talla o cuánto llegará a la nueva colección. Dice, no, está disponible la talla el próximo mes. Entonces la persona decide esperar por el producto. Y cuando hablamos de que decide esperar por el producto, estamos hablando de un vínculo impresionante de brand equity con el consumidor. ¿Y por qué? Porque hoy en día hablamos de los mercados de consumo inmediato. ¿Qué significa mercados de consumo inmediato? Significa que el consumidor no está dispuesto a esperar. Necesita recibir el producto de forma inmediata, ¿sí? Y el hecho de que pueda esperar, simplemente porque tiene un vínculo con la marca, está hablando de que altera las preferencias. Y por eso precisamente va a ser importante trabajar y lograr brand equity dentro de la gerencia moderna de mercadeo y de publicidad. Bueno, en segundo lugar, aumenta la intención de compra. ¿Qué quiere decir que aumente la intención de compra? Quiere decir que muchas veces el consumidor no tiene planeado comprar un producto de la marca que le gusta, de esa marca con el cual, digamos, ha desarrollado ese sentimiento de valor o de identidad de brand equity, pero de repente llega a visitar la tienda, el establecimiento, el entorno de servicio, y de repente ve un producto que le gusta y dice, oiga, yo quisiera tener esto, ¿sí? Entonces aumenta esa intención de compra. Siempre puede estar comprando productos, nuevas colecciones, nuevas variedades de esa marca con la cual ha generado una relación interesante, ¿vale? Pasamos al tercer punto. Aumenta la voluntad del consumidor a pagar precios premium. Y esto es algo muy importante en el mercado actual. Y es que el consumidor hoy en día está preocupado por mantener un presupuesto correcto y conveniente de acuerdo pues a la nómina o de acuerdo pues a los recursos que recibe mensualmente. Y en este caso, el hecho de que exista un vínculo del consumidor con una marca, pues hace que el consumidor esté dispuesto a pagar un precio más alto. Y cuando hablamos de pagar un precio más alto, es un 20% más, 50% más o un 100% más, el doble, ¿sí? Y el consumidor dice, no, no importa, me interesa estar acá, me interesa vivir la experiencia de este lugar, de este sitio, de este establecimiento, ¿vale? Por ejemplo, en este momento, pues yo estoy trabajando con una empresa
en términos de comercialización y consumo de café. Y una de las características que ellos han tenido es que han logrado obtener certificaciones internacionales como el mejor café de Colombia, ¿sí? Y eso les ha permitido trabajar unos precios premium en donde las personas, conocedores, consumidores frecuentes de café, deciden pagar ese precio, aceptan, ¿sí? Y no solamente de forma esporádica, sino desde un punto de vista de un consumo frecuente. Entonces, estamos hablando que esto, muchas veces el brand equity también se va a diferenciar dirigidos a mercados que tienen poderes o ingresos discrecionales, o sea, salario, muchos más altos. Bien, en cuarto lugar, vamos a hablar de que aumenta la lealtad del consumidor. ¿Qué significa que aumenta la lealtad del consumidor? Quiere decir que el consumidor tiene una relación en donde en todas las ocasiones, en todas las necesidades que tenga respecto a adquirir un producto, que puede ser un jean, una camisa, ¿sí?, ir a un establecimiento, no sé, un restaurante, etcétera, va a preferir una marca en específico. Y el preferir esa marca en específico es lo que hablamos nosotros de lealtad. Y algo más importante que la lealtad es que el consumidor, ojo acá, ¿vale?, reacciona positivamente a todas las actividades de marketing y de publicidad que realiza la empresa o la compañía. Y al responder positivamente, quiere decir que termina comprando el producto. Desde el punto de vista de la gerencia o la dirección de marketing, diríamos nosotros que aumentaría la posibilidad de persuadir a los consumidores a partir de cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de iniciativa, siempre y cuando pues hayamos logrado brand equity en la mente de nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, el tema de lealtad del consumidor es algo muy importante. Incluso, tanto así que el concepto de lealtad, brand loyalty, es uno de los conceptos y componentes del brand equity. Si no hay alta lealtad por parte del cliente, podríamos estar hablando de que la marca no ha desarrollado brand equity hasta el momento. La lealtad es uno de los síntomas. Hay otras características que vamos a mirar más adelante, pero la lealtad, digamos, es definitivamente un indicador importante que nos habla de que existe ese brand equity. Bueno, siguiente ítem, aumenta el flujo de caja a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que el reconocimiento que ha tenido una marca en un mercado hace que tenga una capacidad de endeudamiento o una capacidad para entrar a nuevos proyectos, digamos, mucho más factible, ¿sí? Y eso hace que cuando pide de repente créditos, cuando pide de repente determinadas políticas a nivel financiero, pues las empresas o los bancos, el sistema financiero, pues esté más de acuerdo a aportarle y darle préstamos y por eso también pues hay una orientación por parte del negocio a desarrollar reputación o brand equity. Bien, aumenta la ventaja competitiva sustentable de la firma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy en día hablamos de las ventajas comparativas y de las competitivas. Eso también ustedes lo van a ver dentro de los programas de marketing, publicidad, branding, a nivel de pregrado, especialización, maestría dentro del Politécnico. Y ustedes van a encontrar que hoy en día la gestión de ventajas competitivas ha trascendido hacia una gestión de ventajas desde un punto de vista simbólico. ¿Qué significa desde el punto de vista simbólico? Significa que hoy en día unas ventajas centradas en calidad no son lo suficientemente interesantes para el cliente, dado que la calidad es fácilmente imitable. ¿Qué quiere decir que es fácilmente imitable? Quiere decir que cuando yo tomo decisiones como gerente o directivo en marketing, en términos de tamaño, cantidad, color, variedad, pues esas decisiones pueden ser fácilmente gemeliadas por la competencia, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a un escenario a nivel de digamos, a nivel de año 2023, en donde todas las decisiones de ventajas competitivas van a tener una perspectiva de naturaleza simbólica. ¿Qué significa naturaleza simbólica? Quiere decir un vínculo emocional, un vínculo que se da a partir de una experiencia fantástica o una experiencia memorable, y esa experiencia fantástica y esa experiencia memorable hace posible que no sea imitable en el corto tiempo por parte de la competencia, ¿sí? Entonces, el llamado desde el punto de vista de la gerencia de mercadeo y la publicidad es desarrollar un brand equity a través de relaciones, a través de actividades de carácter
simbólico. Ese carácter simbólico, nuevamente dentro de los programas de mercadeo y publicidad que tenemos en el Politécnico, ustedes lo van a profundizar y van a mirarlo desde una perspectiva de un consumo hedónico, consumo conspicuo, consumo social, consumo emocional y demás tipologías que existen hoy en día dentro de la profundidad de este brand equity. Bien. Siguiente ítem es que aumenta los precios de las acciones. Claro que sí. La lógica del brand equity desde una perspectiva de negocio y de dirección es qué tan beneficioso me resulta a mí como empresario. Y es beneficioso porque al aumentar la reputación de la marca, al aumentar niveles de lealtad con el consumidor, hace que las acciones pues se vean afectadas positivamente. Entonces, es una de las características que se ha detectado dentro de las prácticas internacionales. Tanto así que el brand equity es típico observarlo en aquellas marcas que salen a bolsa a nivel internacional, ¿sí? Que tienen acciones a nivel internacional. Es típicamente observable en torno, digamos, a este tipo de mercados. Bien, siguiente característica es que facilita las decisiones de fusión y adquisición. Claro que sí, una de las características hoy en día también desde la perspectiva del gerente general o el gerente de marketing es hasta qué punto mi marca, habiéndola desarrollado, se puede vender o qué tan viable es comprar una marca que ya se ha desarrollado lo suficiente. Estamos hablando, por ejemplo, si a ustedes les gusta leer el tema de empresas unicornio, que es una de las características importantes hoy en día en los negocios, ¿vale? Si no, entonces, nuevamente pueden profundizar este tipo de empresas unicornio en los programas de marketing y de publicidad del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, de esta situación, es muy importante saber cuánto cuesta una marca, ¿sí? Y cuando hablamos de cuánto cuesta, nuevamente vamos a hablar de las metodologías financieras y metodologías centradas en investigación de mercado que permiten calcular ese valor o esa cifra en millones de pesos colombianos o en millones de dólares o en millones de euros. Y eso también lo vamos a mirar, más que todo, pues, en los programas de posgrado, en donde se enseñan estas características. Bien. Y la siguiente característica es que permite extender la marca hacia otras líneas de producto. Entonces, aquí estamos hablando de programas de cobertura y de cubrimiento. ¿Qué quiere decir programas de cobertura y cubrimiento? Quiere decir cuando yo he desarrollado una marca de una manera eficiente, efectiva, la marca ha adquirido una reputación notoria en un mercado específico y cuando hablamos de un mercado, estamos hablando de un mercado geográfico específico, pues hombre, yo puedo explotarla en otras ciudades o en otros países. Y ahí es donde comenzamos nosotros a hablar de algunos modelos seminales de estilos de franquicia a nivel del nombre de la marca o permisos desde el punto de vista de leyendas, licencias, credenciales u otro tipo de signos de identidad desde el punto de vista legal a nivel de negocios internacionales. Y eso es, digamos, que se ha aplicado muy bien para el mercado tanto de Colombia, recibiendo marcas internacionales, como también desde Colombia a nivel mundial, es decir, desde el punto de vista de tener presencia en otros países. Entonces, eso, digamos, que va muy bien. Ahora, esto también es importante tener en cuenta que está con desconsideración de poder llegar a mercados internacionales, tiene que analizarse desde el punto de vista también cultural. Eso también ustedes lo van a profundizar dentro de los programas y las asignaturas de las carreras de pregrado, especialización y maestría del Politécnico Gran Colombiano, en donde van a entender el por qué la cultura puede ser una actividad que potencializa esa extensión de marca o extensiones de línea, o puede ser una situación que bloquea este tipo de estrategias de cobertura, penetración y cubrimiento. ¿Listo? Y por último lugar, aumenta el éxito del marketing. ¿Qué significa esto de que aumenta el éxito del marketing? Hace que el mercadeo y la publicidad que uno puede realizar dirigiendo una organización, dirigiendo una empresa, pues sea mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más efectivo. En otras palabras, que todo lo que yo haga dentro de mis actividades de persuasión, ya sea en medios ATL, BTL, comunicación digital, comunicación en punto de venta, merchandising y demás canales, pues tenga mayor probabilidad de ser efectivo. Entonces, esa va a ser una de las características también para aumentar el éxito del marketing. ¿Listo? Entonces, estos son algunos beneficios del por qué el brand equity es importante desde el mercadeo y la publicidad. Y llegamos ahora con todos estos antecedentes y contexto de bondades, beneficios, consideraciones, a definir qué es el brand equity,
Sí, y esta definición me gusta muchísimo porque es la definición que se utiliza en la gran mayoría de manuales y en la gran mayoría, digamos, de manuales para personas amantes del mundo del mercadeo y la publicidad. Y vamos a decir que esta definición de brand equity, en donde ya hemos hablado que es el valor de marca, la reputación, la importancia que tiene una marca para el consumidor, ¿listo? Se define como el efecto diferenciador que tiene el conocimiento de la marca sobre la respuesta del consumidor en relación con el marketing de la marca. Esa es la definición. Ahora, nos vamos a enfrentar a un problema, y es que esta definición tiende a ser un poco, entre comillas, confusa, porque tiene muchos adjetivos, muchas condicionantes, y por eso es que nosotros lo vamos a mirar desde un punto de vista mucho más práctico. ¿Listo? La primera, vamos a decir que el brand equity no es una causa. ¿Sí? No es algo que yo quiero causar en un mercado. El brand equity es una consecuencia, por eso se llama como un efecto. Es consecuencia de que yo, como gerente, directivo, practicante del mercado y la publicidad, estoy haciendo bien las cosas. Y como estoy haciendo bien las cosas, pues voy a generar un efecto en la mente de mis clientes. Y es un efecto diferencial. Es decir, me reconocen. ¿Listo? Y no solamente me reconocen, sino que también compran y recomiendan mi marca. Entonces, efecto diferenciador. ¿Listo? Y ese efecto diferenciador nace a partir del awareness. Quiere decir el conocimiento que tiene la marca en la mente del consumidor. Es decir, las personas reconocen el logo símbolo, reconocen el color de la marca, reconocen la tipografía, ¿listo? La isografía, bueno, un montón de características de la identidad visual de la marca. Y no solamente la identidad visual, también podemos hablar de la identidad sensorial, porque estamos hablando de sonidos, ¿listo? Estamos hablando de tonos, estamos hablando de melodías. Entonces, todo ese efecto, toda esa característica global del conocimiento de marca es rápidamente reconocible por parte del consumidor cuando se enfrenta a una marca con brand equity, ¿listo? Y ese conocimiento afecta la preferencia o respuesta del consumidor cuando percibe acciones de marketing o publicidad en cualquier tipo de canal. ¿Listo? ¿Cómo así que percibe? Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de cuando la persona va a un centro comercial, está buscando de repente una marca de ropa que le resulta, no sé, rápidamente familiar, vinculante, y reconoce alguna característica de identidad visual de marca, como por ejemplo, ¿sí? La etiqueta, ¿sí? O de repente conoce la marquilla, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes habrán escuchado acerca de lo que es la compra de determinados segmentos de mercado, de lo que son las marquillas, marquilla de ropa. Entonces, la camisa debe tener determinada marquilla de determinado animalito, o los tenis deben tener determinado animalito. Entonces, las marquillas funcionan precisamente porque son un signo de identidad de la marca. Esto, si lo vemos nosotros desde un punto de vista aplicado, lo vamos a mirar acá, desde la elección. ¿Cuál de los dos productos vamos a comprar? ¿Vamos a comprar de repente en el centro comercial cuando yo quiero comprar ropa, quiero comprar unos jeans, ¿sí? Vamos a comprar y vamos a preferir la exhibición que tenemos, que observamos de este tipo de productos a costado derecho, o vamos a preferir esta exhibición. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con el brand equity? Lo primero es que para que exista brand equity, el consumidor necesita reconocer símbolos o signos de identidad. La marquilla. Entonces, aquí ustedes ven una marquilla de la marca Levi's o Levi's. También el consumidor reconoce algunas características del producto en términos de forma de los bolsillos, ¿listo? El tema de los materiales y demás. Y este reconocimiento, nuevamente, conciencia de marca, brand awareness, ¿listo? Hace que el consumidor responda más favorablemente a cualquier actividad de descuento, promoción, comunicación, ¿sí? Exhibición, activación. O sea, actividades de marketing y por tanto termine prefiriendo siempre este producto. Incluso decida pagar un precio premium, como les mencioné hace algunos minutos. En comparación a una marca que no tiene brand equity. ¿Qué significa que una marca no tiene brand equity? Primero, el consumidor no reconoce símbolos de identidad.
¿sí? Signos de identidad, no lo reconoce. Entonces, como no lo reconozco, dice, hombre, esto, estos jeans son cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Qué marca será? No tengo ni idea. No hay reconocimiento. También un tema de indicadores sustitutos en términos de forma de los bolsillos, las telas, los colores y demás, ¿sí? Dentro del panorama actual, dentro de las buenas prácticas internacionales de Brand Equity, también se ha encontrado que la misma recompra y grado de familiaridad hacia marcas con Brand Equity hace que en el consumidor surja una elaboración o un pensamiento que se le conoce como indicadores sustitutos. Y esos indicadores sustitutos del consumidor, a partir de la alta recompra, la alta familiaridad que tiene con las marcas que les gusta, ¿sí?, reconozcan ciertas características en ausencia del logo símbolo. En ausencia del logo símbolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del tema de la guerra de los sabores. Entonces, ¿por qué las personas pueden reconocer un sabor de una bebida preferida o con alto brand equity a pesar de que no está con etiquetas en una botella? Entonces, ahí estamos hablando nosotros de investigaciones desde el punto de vista sensorial, que también están dentro de las buenas prácticas de brand equity a nivel internacional. Entonces, eso es lo que nosotros diríamos respecto a el efecto diferenciador que tiene este conocimiento, es reconocer símbolos de identidad de una marca en la preferencia o respuesta de los consumidores reaccionando a marketing. ¿Sí? Reaccionando a marketing. Quiere decir que el brand equity potencializa el efecto y las actividades de marketing en un primer escenario. ¿Listo? Entonces, eso sería, entrando pues a esta orientación de lo que es la importancia del brand. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos, si les parece. Entonces, vamos a hablar de esta marca, Brand Equity. Les voy a compartir este video que me parece muy, muy interesante. ¿Listo? Vamos a ver si cuento con sonido en este momento. Ustedes me dirán si escuchan. Vale. Brenda, ¿me confirma si escuchaste la intro? No, no se escucha. ¿No? Listo, no pasa nada. Okay. Entonces voy a dejar de compartir. Es un tema de configuración al momento de compartir el video. No se preocupe. Todo tiene solución. Listo. Y ya. Vamos a mirar entonces una marca que ya ha generado un vínculo con los consumidores y como ha generado ese vínculo a partir de una base de conciencia, de awareness, pues ya puede generar otro tipo de acciones de apalancamiento de marca. Acciones de apalancamiento significa cualquier tipo de iniciativa que se base en estimulación sensorial, estimulación afectiva o simplemente la creatividad. ¿Vale? Eso también ustedes lo pueden profundizar en los programas de mercado y publicidad del Politécnico Gran Colombiano. Vamos a ver este video. Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo. Anywhere you go, andyan lagi si Pap. Merry Christmas, anak. Salamat po. Bagay na bagay sa iyo. Lapa, ganda po.
Bien, como ustedes observan, la comunicación despierta emociones, ¿cierto? Y a través de un mensaje de personalización del producto, de acuerdo a una necesidad específica que tenía el papá buscando un negocio, un obsequio conveniente, pues para la situación del hijo. Eso es una de las características con las cuales se realiza la comunicación en marketing para facilitar vínculos de naturaleza emocional o afectiva para con una marca. Ahora, esto es simplemente una tipología de actividades de comunicación que ha decidido la marca Levi's para generar ese vínculo con los consumidores. También podemos hablar de otro tipo de actividades. Como yo les decía hace unos minutos atrás, pues existe una gran variedad, tipología y niveles de comunicación que pueden elegir las marcas para ir facilitando ese brand equity. Por ejemplo, vamos a mirar otro caso que es la misma marca de Levi's, pero en este caso tiene una comunicación, un mensaje que responde a otro contexto. En este caso orientado pues a los estilos de vida con una orientación de mayor libertad. Entonces la marca cómo comienza a construirse y seguir cimentando esa reputación o brand equity. Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission beyond the watch. There are ways out. There is light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. You can't beat death, but you can beat death in life sometimes. The more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. Bien. Ok, ustedes observan que aquí la comunicación cambia en comparación pues al primer video que observábamos, en términos de que aquí se demuestra cómo la marca te permite y te otorga una libertad, ¿cierto? Y en comparación al primer video, en donde hablábamos de que el canal y la comunicación era más con un tono emocional. Eso es una de las particularidades que tenemos nosotros con las marcas con brand equity. Amplia libertad para desarrollar mensajes que resulten convenientes a los perfiles de mercado que satisfacen o perfiles de mercado a los cuales están dirigidos. Bien, no, ahora, nuevamente, pues estos simplemente son algunos ejercicios de estos videos que hemos visto. No quiere decir que todas las marcas deban comunicarse a partir de reforzar la libertad de los consumidores o mantener temas de vínculos emocionales. Simplemente estamos hablando que dentro de las estrategias y buenas prácticas parecen ser las nociones que más se profesan. Bien, ya llegamos en este momento a un caso que en lo personal me pareció muy, muy bonito de una marca que tiene alto brand equity en Colombia, que es la marca Ramo, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan que en la época de pandemia, pues ellos generaron una comunicación también de carácter emocional, particularmente a través de una estrategia con un atributo de empatía, ¿listo? Un beneficio de empatía, en donde en todos los empaques utilizaron conceptos asociados a la superación o la estrategia de afrontamiento efectiva, basados pues en este caso en palabras como ánimo, unidos, el tema de abrazo, el tema de pa'lante y demás. Entonces digamos que eso también se trabaja mucho dentro del campo del mercado y la publicidad, para generar ese efecto, ir construyendo ese efecto de brand equity. ¿Listo? Igual también hay muchos casos hoy en día. Y llegamos ya a la noción final del brand equity, y es que dentro de la práctica internacional se ha determinado que parece más adecuado complementar las mediciones financieras del brand equity con las aportaciones de los métodos de marketing, para de esta forma obtener un brand equity que considere información proveniente del cliente, que es al final el juez que determina la valoración dada a cada marca en el mercado. Entonces, digamos, este es un consenso que realiza la literatura internacional y lo que nos explica es que hoy en día
el brand equity debe ser medido bajo una perspectiva del consumidor, bajo una perspectiva de investigación, de actitudes, percepciones que tiene una marca en el mercado, trascendiendo las mediciones financieras, porque las mediciones financieras es simplemente pues, una perspectiva técnica de auditoría de libros financieros o contables. Entonces, digamos que ese es el campo precisamente que nosotros profesamos en el Politécnico Gran Colombiano. Tanto el marketing como la publicidad, y en este caso pues el branding, se concibe desde una orientación al consumidor. Y esa orientación no es solamente que la tengamos en el Politécnico Gran Colombiano, sino que es la orientación hoy en día del marketing en la actualidad, el marketing en la posmodernidad. ¿Listo? Y con esto, pues ya cerramos nosotros hacia los modelos más importantes del brand equity hoy en día. Estos modelos hablan de un brand equity basado en componentes, basado en componentes. Entonces dice, el brand equity es el resultado, esa preferencia que tienen los clientes respecto a lo que es una marca, lo que es, le puede entregar una marca, ese vínculo, esa importancia, ese afecto, ¿sí? Esa relación, realmente tiene componentes. Entonces encontramos dos grandes modelos en la literatura. Este modelo es el modelo de Acker, acostado izquierdo, en donde él propone que el brand equity está compuesto por cinco grandes dimensiones, como el brand awareness, en este caso pues la conciencia de marca, las asociaciones de marca, la calidad percibida, la lealtad de marca, y otras propiedades como el comportamiento en el mercado que tiene la marca dentro de un contexto geográfico. Y llegamos a otro modelo que también es uno de los más importantes a nivel internacional, que es el modelo de Keller, en donde habla que todo el brand equity se parece a una pirámide en donde la base es la prominencia, ¿sí? O el grado de notoriedad que tiene la marca para el consumidor. Este grado de notoriedad o prominencia, en términos aplicados, se les llama como conciencia de marca, la conciencia. Ese grado de conciencia es la base, ¿para qué? Para trabajar una ruta basada en el raciocinio del cliente, en este caso desempeño o juicios de valor, o una ruta basada en el sistema emocional de nuestros clientes, que es a partir de imaginería y sentimientos. Ambas rutas pertenece a un modelo que se denomina probabilidad de elaboración. Esos modelos, digamos que los miramos más con mayor detenimiento dentro de los programas de mercado y publicidad del Politécnico, en sus niveles de pregrado, especialización y maestría. Y estas rutas van a generar un efecto final que se llama resonancia. Esta resonancia, ¿qué significa? Una preferencia de la marca. Preferencia. Estos son los modelos más citados, digamos, dentro de las buenas prácticas internacionales para construir, desarrollar brand equity en el campo del mercadeo y en el campo de la publicidad. Y ya hoy en día, pues responderían estos modelos a lo que está pasando en los mercados contemporáneos. Bien, llegamos a la parte de preguntas, dudas, inquietudes como cierre de este webinar. No sin antes agradecerles a todos ustedes por el tiempo que me otorgan para seguir construyendo conocimiento en esta profesión tan bonita. Escuchamos preguntas, quedamos a cargo pues de nuestra moderadora. Gracias, profe, por este espacio tan provechoso. Y pues así es, si alguien tiene alguna duda, inquietud, puede levantar su mano o simplemente abrir el micrófono y preguntarle a nuestro docente lo que tengan en mente. O si lo quieren escribir en chat, también está perfecto. Creo que todo está claro hasta el momento. Profe, diría que todos estamos súper bien hasta el momento. Nadie ha levantado la mano, por lo que veo. Perfecto. Bueno, igualmente recordarles que en el chat les hemos dejado el link para corroborar allí la asistencia
Y también recordarles que aquellos que aún no son estudiantes nuestros y que están aquí como personitas nuevas, tenemos matrículas abiertas en pregrado presencial, pregrado virtual. Tenemos algunos descuentos súper maravillosos por esta época. Y pues mientras se van acercando las fechas de inicio de clases, los descuentos van siendo menores. Así que los invitamos a aprovechar estos descuentos. En posgrados también tenemos algunos beneficios económicos que les pueden interesar. Así que si alguien tiene alguna duda acerca de alguno de nuestros programas, pueden dejar acá en el formulario también sus datos o escribirnos por el chat para poder atender sus dudas respecto a la oferta académica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe Leonardo. A todos que tengan buena noche y muchas gracias por haberse conectado. Bueno, un placer. Saludos a todos. Feliz noche. Igualmente, adiós. Ok. Gracias, Brenda. Hasta luego a todos. Chao, profe. Gracias.